Es una obra que tiene mucho humor y a la vez, como dice nuestra directora, es feroz. Es una gran obra. Lía dice que es un bombón envenenado. Es un musical negro. Lo como y digo, me río. ¿Y de qué? Me río, porque la historia es una historia feroz. Pero ¿qué hacen acá y cómo hicieron para entrar? En el inicio de la obra yo salgo y empiezo a observar la gente. Este show es la carnada, no la vayan a tragar. Y lo que se viene, una vez que ya entraron, les advertimos que va a ser duro. Yo avisé tarde. Ahora están en mis manos. ¡Abrile la puerta que está ahí! ¡Te dije que no! El 327, el 321, el 329. Pero el protagonista llega a este cabaret escapado de un grupo que lo está persiguiendo. Vicky llega a este cabaret, se encuentra con su destino, que le dice, te va a pasar esto. Yo soy... ¡tu destino! La obra habla sobre un destino marcado y el libre albedrío. ¿Cuánta libertad tiene él dentro de su destino? ¿Qué posibilidades reales tiene de elegir? ¿O si él no está eligiendo y está más que nada cumpliendo ese deber que le tocó en la vida? ¿El destino está escrito o...? ¿O uno puede torcer ese destino? Y la gente fue la que empezó a recomendar. Obviamente la crítica acompañó, pero una vez que estaba la crítica andando, lo que pasaba era muy fuerte, lo que pasaba en las funciones. La gente salía muy movilizada. La verdad que nos sentimos orgullosos de hacer el Cabaret de los Hombres Perdidos. Quiero que se imponga y veo se prolonga. Bah, elle est très argentine, déjà, elle est très argentine, mais j'adore. Al final, no tengo una posición tomada. Para mí no está cerrada como actor. Que es libre para cada uno. No se sabe, es un final abierto. Monsieur l'auteur, je la dirai jamais. Final es lo que cada uno imagina.